Mañana desde cualquier parte del mundo. ¡Hola, mundo! ¡Hola! Tú eres Ingrid, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y usted quién es? Baby, mucho gusto. Ah, sí, usted es el amigo de mi Pacheto. Usted es el Gomeleche. ¿Gomeleche? Sí, mitad gomelo, mitad campeche. ¿Qué quiere? Baby, te tengo una propuesta que no vas a poder rechazar. Pues, ¿cómo le parece? Que a mí no me interesa ninguna propuesta suya porque yo soy una mujer comprometida. ¿Y sabe qué? Le voy a dar un consejo de bacana que soy. Si me sigue acosando, le voy a echar los tombos. Mejor dicho, es que se los voy a echar de una vez. Baby, seguridad. ¿Pasa algo, patroncita? Es un juego. Todo bien. ¿Ya? Un juego es como un poquito. Baby, el deal es el siguiente. Por cada peso que tú me des, boom, tienes dos. ¿Dos? Sí, baby. ¿Y cómo haría eso, ¿qué? Baby, es muy sencillo para personas como yo. Son inversiones en las bolsas de Asia. No, pero es que eso suena muy complicado. A mí sí me gustan mucho los bolsos, ¿para qué? Sobre todo si son Luis Botón, Chanel. Baby, tienes un humor súper fino. No, baby, mira. Son inversiones en acciones que tienen muy buena retribución en par días. Eso es. ¿Acciones? Sí. Mira, dame dos minutos y te voy a contar cómo te voy a volver multimillonario. Ven. Pues bueno, mi querido Moloncito, cuéntame cómo es la cosa, se embocha. ¿Desembucha? Nenita, ¿qué fue lo que le pasó a Francisco que yo sentía que se removía en ese catre y sonaba? ¡Ah! Que tenía pesadillas. ¿Cómo tendrá de oscura la conciencia? Buenos días, chicas. Hablando del rey de Roma, buenas noches. Perdón, pero es que tuve una noche fatal llena de pensamientos infantiles. Ay, sí, pareces un osito panda con esas ojeras. ¿Sí? Por lo menos ya no tienes el morado. Porque todos los productos que tú me aplicaste me funcionaron fantásticamente, gracias. Buenas. 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 Bienvenidas a Lala's Spa. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidas. Gracias. Ay, Lala, ¿cómo le parece que mi hija está de grado hoy y que nos dejen espectaculares? Buenísimo. Felicitaciones. Nosotras somos expertas en eso. Sí. Mamá, aquí no. ¿Y por qué no? No la ves, toda rara. Yo sé, pero es que no podemos ir a otra parte, Paula. No es que en una hora tenemos que estar en el grado. Pero yo no quiero que ella me atienda. Tranquila, que yo no te voy a atender. Te va a atender mi mamá. ¿Sí? Mire, sigue por acá. Gracias. Siéntate allá. Tú acomódate aquí. Y Raulito, por favor, me atiendes a las clientas y un champú para la señora también. Claro que sí. Chicas, por favor, ustedes espérenme allá. Yo me encargo de la señora, que es mi especialidad. Señora, dígame una cosa. ¿Usted tiene marcapasos? No, no tengo, por... ¿Y su EPS está al día? Día perfecto. Entonces, nada nos impide comenzar. Adelante, por favor. El 15%, ay, Dios mío, el 15% en short. Y cuando estén bajando las acciones, ¡bim! ¿Bum qué? Baby, pues compramos y vendemos las stock buenas, baby. No, momentico, a mí no me empieza a hablar en ese spanglish todo raro. A mí hábleme como a un cristiano. Me encanta, perdóname, por favor. Me encanta tu humor. Es como, o sea, demasiado fino, baby. Te lo cuento así. Por cada 1,000 pesos que tú me des, yo te devuelvo 3,000. ¿Pero cómo así? ¿Luego no eran dos? O sea, obvio, o sea, en inicio es así, pero... Te voy a contar, es que yo sentí una conexión contigo increíble, baby. Yo quiero manejar tu dinero, quiero triplicar tu dinero. Sí, cómo no. Mira, no son de leche. Dejo tan bueno, no dan tanto. Baby, conmigo sí, es así. ¿Qué va? Si al gordo le dijeron exactamente lo mismo y se le terminaron tomando los 500 millones de pesos. Pero es otra historia completamente distinta. Esto es otra cosa. ¿Otra cosa? Sí. Pero si usted también trabajaba para la financiera esa. Reconozco un ratón cuando lo veo. Yo creo que tú te embolsillaste parte de esa plata y todo para ti. Wow. Por el freno de mano ahí, no entiendo qué es lo que estás diciendo con embolsillar. Me imagino que me estás diciendo ladrón, ¿cierto? Baby, ¿sabes qué? Yo te estoy proponiendo un negocio redondo. Si no quieres, pues ahí está, güey. Mira, tengo mi tarjeta por si hay algo. Yo sentí la conexión. Lástima. Uy, no. Pero de tapita sí está flojín. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.